Invité a Krill para que me acompañara a hacer la gestión que desapareciera el fideicomiso de 20 mil millones de pesos que tienen en la Corte. 20 mil millones de pesos que alcanza para construir 6 grandes hospitales y equiparlos. 6 grandes hospitales. ¿Por qué? Los ministros de la Corte ganan 500, 600 mil pesos en general. Y se dan la gran vida. Es una vergüenza. Además, violando flagrantemente la Constitución. Y que me digan si no. Violan los ministros de la Corte, de la Suprema Corte, la Constitución. Fíjense el ejemplo que dan. Nada más que, como son sus intereses, son sus sueldos, esos los defienden con todo, hasta con la abyección. Ahí no hay Estado de Derecho. Ahí lo que hay Estado es Estado de chueco, de cohecho. Bueno, me mandó a decir Krill que me acompaña a ver a la presidenta de la Corte, no, y que además lo que quiero, fíjense la manipulación y la mentalidad de esta gente, que lo que quiero es perjudicar a las familias de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Cómo se les va a perjudicar si hasta los ministros, si desaparece ese fideicomiso y se respeta la Constitución, ganarían lo mismo que gano yo? Ya quisieran la mayoría de los mexicanos. Estamos viendo que los trabajadores, casi 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social, ganan en promedio 16 mil pesos mensuales. Y yo gano 10 veces más. Y ellos ganarían 10 veces más. ¿Qué les pasaría? Nada. Nada más que ahora no ganan 10 veces más en promedio que lo que gana un trabajador mexicano, sino ganan 50 veces más, si se le suma todo. ¿Eso es justicia? ¿Se puede llamar Suprema Corte de Justicia de la Nación? Entonces ya, ¿para qué hablar con Krill? Que siga su camino, ahí la lleva. Va a tener votos de los ministros, es más, ya los tiene, se rayó. Adiós, adiós.